Salcedo, donde tenemos la oportunidad de recrearnos, de vivir aquellos momentos de aquellos grandes de la salsa, y que el Chivalón se escucha, por supuesto. Y no podemos olvidar que entre ese combo salsero se encontraba nuestro amigo y hermano Roberto Carlos Hoyos Cuesta, que el Dios del cielo lo tenga en su eterno descanso. La verdad que hablar de Roberto es quedarse uno sin palabras, porque era un pelado jugante, era un pelado inquieto, era un pelado que era amigo y le servía de todo el mundo de Chivalón dentro de sus capacidades y comodidad, pero que en verdad era una persona que significaba mucho para esa juventud, para nosotros los que tuvimos la oportunidad de verlo crecer al lado de nosotros, tanto intelectualmente como políticamente. Recordar a Roberto es retroceder el tiempo, porque fueron muchas cosas grandes que compartimos, fueron muchos momentos en que como estudiante, como trabajador de Postobón, la empresa que tenemos en nuestro municipio, es una persona que, mejor dicho, yo me quedo sin palabras y me quedo corto en el devenir que tenía ese pelado para Chivalón y para su familia y obviamente para sus amigos. Decirle a la familia y a los amigos que siempre van a tener a Nacho Vaca ahí dentro de su seno, porque fue una familia que me quiso tanto como él y me quiere, en el caso de Carmelo, de Juancho. Es importante que en Chivalón lo recordemos por siempre. Es una persona que espiritualmente, físicamente no está en el pueblo, pero espiritualmente está en el corazón de cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de compartir con él. Anécdotas que tuvimos con Roberto, hombre, muchas. Yo recuerdo que una vez nos vimos al mediodía para la parcela, donde lamentablemente fue asesinado, y cocinamos como 20 plátanos, carne salada, y era el que más comiera entre él y yo. Y eso era, hermanito, dale. Y después salir otra vez al pueblo a él desempeñar sus labores, y yo las miré, gracias a Dios. Pueblo Chivalón, los invito a...